Hello. Hello, teacher. Hello, everybody. Good evening. Are you ready? ¿Ya están listos? Yeah, Okay, I am perfect. ready. How do you Yeah. feel today, teacher? ¿Cómo? How do you feel today? Ah, okay. I feel well. It was a little bit hard day, right? Because we had a lot of work to do at school, right? And the other Yeah. work that I have, but we are with positive energy for today, Okay. right? I'm glad. Ceci, good evening. How was your day, Ceci? Ceci. Hi, teacher. I have Hi. a lovely day. Okay, good evening. How was your day? Relajado. Relax. Okay. Sí. Like this one. Relax. Can't do Pero it. ya se va a acabar, ya se va a acabar. Ya se va a acabar. ¿Por qué? Sí. Sí, vas a ir. Porque I am human resources y tengo que declarar planillas de antes del 5 de mes. Ay, no, that sounds difficult, right? I don't know what you do in that area, but it sounds a little bit difficult. Very difficult. But don't worry, you know what you are going to do, right? I don't think it is going to be so difficult for you because you already have experience in that. Okay. Aha, Jessica, Jancy, how was your day, girls? ¿Cómo estuvo Good su día, evening, teacher. chicas? Good evening. Good. La veo un poquito cansadita. I see a little bit tired. What happened to you guys? Ya las desveladas nos están cobrando a todos. Nos está pasando factura. Les están pasando factura. But we are going to make our best effort, right? It's just 1 month, guys, okay? And then we are going to continue with others, right? Solo un mes después terminamos. Ya terminamos una semana hoy. Ya una semana. Nos faltan tres, ¿ok? Permanezcamos ahí en la lucha. Vale, quiero ver cuántos estamos conectados, chicos. Six participants. Ay, come on, guys. So we are going to wait some minutes more in order the One other guys get connected, right? And we can start with the class. Erling Castro, good evening. Good evening, teacher. How was your day? I'm ready. I see a little bit relaxing like this. Hi, teacher. Hello, Andre. How was your day, Erling? Continue. Tell us. Okay, my day was so hard too, the same to yesterday, because it was very hard today. No terminé, ayer me quedo burra, I tuve que didn't terminar. finish, right? Okay, but we are going to make our best effort tomorrow, okay? So don't worry. Va a ser su mejor esfuerzo mañana para terminar, right? Okay, perfect. I'm glad to hear that. Okay, Andre, how was your day? Tell us a little bit about Hi, your teacher. day. My day is it's a hard day. It's a hard day too, right? Yes, I am a little tired. A little bit tired, okay. I guess that all of us, right? I guess Oscar say the same or feel the same, right? Okay.
Creo que todos sentimos lo teacher, mismo. How was your day? My day. Good night, teacher. Good night, good evening, right? My day, it was a little bit stressful too because we have a lot of work to do right now at school. Remember that the other week is going to start with the classes, the students, right? So we are preparing a lot of things, decoration and lesson plans, classes, and those kind of things, right, that we have to do. And we are cleaning and we are preparing, ordering the classrooms. A little work to do, right? But this is we are going to make our best effort to, right? Hola. You are the best. Yes, I'm a teacher. Perdón, como no te escuché bien. ¿Qué eres la mejor? I'm the best. I don't consider I'm the best, but I don't know what you can say about that, right? Not all the people is perfect, right? But we try to make our best effort, right? Excellent, teacher. Okay, thank you, Andre. Okay, estírense, hoy sí, vamos a estirarnos porque los dos así como que quieren y no quieren arrancar, okay. Esto sirve un poco, créanme, así estírense, yo sé que aquí tienen el estrés, esta parte de aquí, ya lo he sentido, okay. Estiremos nuestro brazo, okay, estírense. Lo más que pueda. Ok. Pero háganlo. Háganlo. Do it. Try to do it. And you are going to feel better. Ok. I promise that. Are you a shame person, right? You're a shame person. Son personas penosas, me da pena. No, try it, okay? It's good. Bye, okay. What time is it, guys? It's 8:03. Okay, it's 8:03. Okay, so we are going to start right now, okay? I'm going to pass the list and then we are going to start with the class, okay? Just 14 people connected, but we hope that the others can connect to later, right? Or during the meeting, right? Okay, give me some minutes and I'm going to pass the list. Just give me a second, right? Permítame, give me a second, guys. Vamos a ver, where are you guys? Where are you? Okay, today we are Wednesday, okay? Estamos miércoles. Wednesday 1st, February 1st, okay? So I'm going to ask you by your name and you are going to respond or answer by telling me I'm here, teacher, or present. Both ways are okay. Alexa Marcela Cibrián de Montenegro. Alexa, are you there? No? Okay, Ana Luisa Espinosa Pérez. Ana Luisa, either. Vamos a ver. ¿Alguien puede ver a Ana Luisa conectada? De momento voy entrando yo al WhatsApp a ver si hay alguien ahí que ha comentado algo. Ok. Vale. Me imagino que más despuesitos se van a conectar. André Pardo Camacho. No, no está, teacher. Present, teacher. Ok. Ana Luisa Espinosa Pérez. ¿No está? No. Okay. Cecilia Rocibel Peña Quijano. I'm here, teacher. Thank you, Ceci. David Inocente Mungia Peñate. Hello, here I am, teacher. David, thank you.
Arriving Natalie Medina Rosales. I'm here, teacher. Thank you, arriving. Early Melquisedec Castro Cortez. We are ready for the class. Ah, thank you. With all energies, right? Okay. Francisco Rafael Benitez Meléndez. I'm here, teacher. Thank you, Rafael. Iris Yvette Sanchez Sanchez. I'm here, teacher. Thank you, Yvette. Jessica Esmeralda González. Present, teacher. Thank you, Jessie. Jessica Cecilia Linares Blanco. Present, teacher. Thank you, Jessica. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. Jocelyn? She's not here right now? Okay, perfect. Jose Luis Torres Rivas. Present, teacher. Thank you, Jose Luis. Juan Carlos Fuentes Cedillos. Present, teacher. Thank you, Juan Carlos. Kenia Marisela Aparicio Abarca. Kenia, are you there? No, maybe later, right? Hay una persona en el WhatsApp que dice que estará un poquito tarde, pero no se ve el nombre. Solo el número de celular. Sí, es importante que pongamos el nombre, chicos, porque no sé quiénes son. Tal vez recibo el mensaje, pero exactamente no sé quién me lo manda. Entonces no hay que olvidar poner el nombre. Vaya. Luis Humberto González Moss. Luis. Okay, maybe later. Nancy Katia María Ochoa Arias. Y there. Oscar Giovanni Mengíbar Portillo. Present, teacher. Thank you, Oscar. Sonia Maribel Martínez Mármol. Sonia. No, okay. Wendy Lorena Avelar de Molina. No, okay. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. Present, teacher. Thank you, Yancy. Bye. Okay. Some of you are missing, guys, but we hope they can connect it later, right? They can connect it later or after the meeting later. Okay, bye. So let's start with the class, okay? Para este día tenemos una actividad. Tenemos, vamos a hablar acerca de las professions, pero vamos a ir entrando más que todo en lo técnico, ¿verdad? En lo relacionado al trabajo, ¿ok? Vaya. Primero que todo, quisiera hacer vamos a empezar con el warm-up, ¿verdad? Que es la siguiente. Ustedes van a pensar en una profesión, pero ahí usted, ¿verdad? Entonces, yo voy a elegir a alguien y usted tiene que hacer la mímica, ¿verdad? Los gestos, más no hablar ni decir nada. Y los demás compañeritos tienen que tratar de adivinar de qué se trata, de qué profesión se trata. ¿Ok? ¿Es clear? Yes? Yeah. Ok, I'm going to give you 3 minutes to think about the professions that you are going to choose, ¿ok? And then we're going to start. Think about it, ¿ok? Think about your profession. Not yours, but think one of them. Teacher, yeah. I'm here. I'm going to a house. Okay, you are on your way. Está de camino, yes. Andre. Yes, teacher. Okay, entonces se dice I'm on my way to home. Okay, estoy en camino. Okay. I'm on my way. On my way. Okay, perfect. Don't worry. Okay? Think about it, guys. Think about it. Think about it. Okay? Think I'm not professional, right? Yeah. You can choose whatever you want to get. For example, you can say doctor, nurse, lawyer, firefighter, right? Policeman, etc., 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 right? But think about it and don't say what you are going to choose. Bye.
Bajémosle el micrófono, chicos. Se ve mucha interrupción por ahí. Excellent, thank you. Okay, the other ones are connecting right now. Right. I'm going to check who's missing. Okay, I guess it is enough time, right? 3 minutes, I guess it is enough for you guys to choose your profession. Okay, so I'm going to choose one of you guys and you are going to make the mimics, okay? Okay, but don't say anything. Send the other ones try to guess what it is, okay? It's clear? Okay, I'm going to choose. Just let me check. Vaya, vamos a ver quiénes están. Bueno, acordémonos que tenemos que activar la cámara para los que están entrando, por favor. Es regla estar conectados con su cámara encendida, please. Okay? Because it is important for your participation. Remember that. Okay. Wendy, Sonia, Jancy, Raven, Nancy, okay, I need you to activate your camera, okay? Wendy. Okay, thank you, Nancy. Thank you. Thank you. Okay, perfect. I'm going to choose. It's clear what we are going to do. See? Bye. Okay. Vamos a ver. No sé qué voy a elegir porque se me hace bien así de decir tú, 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 tú. Entonces lo vamos a hacer de Team Marine, de Doping, güey, cara máscara, títere, fue, yo no fui, fue Tete, pégale, pega que él. Fue. Wendy, are you there, Wendy? Wendy? Sorry, teacher, voy entrando. Voy ingresando, no sé qué están hablando. Okay, perfect. So, finish to do what you are going to do and then please connect with your camera, okay? So I'm going to choose another one. So I'm going to choose, let me see. Okay. Vamos a ver. Okay, it is. You are the lucky one. It is. Irish, okay? In English it is Irish, okay? Vaya, ¿usted ya pensó en su profesión? Yo de... De profesión soy ejecutiva de ventas. Vale. Que... Pero ahorita tiene que escoger cualquier profesión, pero no tiene que decir, ¿ok? No lo tiene que decir, solamente lo va a pensar. Y luego me va a hacer mímicas, me va a hacer las mímicas que pertenecen a lo que hace esa profesión y luego los demás van a tratar de adivinar a qué profesión se refiere usted. Pero no diga nada. Perfecto, ok. Okay, vaya, iniciamos. Okay, perfect. Chef. Okay. Carpenter. Yes. Carpenter. Okay, perfect. Who say that? Who said that? Vamos a ver. Okay, choose another one. Búscame los más distraídos por ahí. Cecilia Rocibel Peña. Okay, Rocibel. Cecil, do it. Podemos usar cosas de apoyo. Sí, 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 sí. Ah, okay. Quiero ver si se puede ver.
But don't say anything, okay? Don't speak. This is my cool. ¿Cómo se dice calculadora? Ah, no, but don't say anything, okay? No diga nada. No, usted no tiene que, usted es un mimo, okay? No tiene que decir nada, solamente esto. Gestures, okay? She's accountant. Yes. Is an accountant? Okay, perfect. So, because you have guests, you are going to do the next one. Sorry. Okay, Erly, you are going to be the next one, okay? Tell us. Okay. Yeah. Oh, it's like a so serious, right? Polite. It's a soldier. Yes. It's like a soldier or a policeman. A policeman. Okay, a policeman. Okay, thank you. Choose another one, please. Okay. Very easy, vaya, pero no la pongan tan fácil, hombre. Traten de que piensen los demás. Un poquito. David Inocente. Okay. David Inocente. Okay, David. Where are you, David? I am. Hi. Okay, perfect. Do it. Whatever. Yes, whatever you want to choose. But you don't have to say anything, okay? Okay. Just gestures, okay? Okay, voy a poner bien la cámara. Vaya, está bien. Okay, ¿Qué es, chicos? A ver, try to guess. Just like this, right? Play baseball. Is that David? Yeah. A baseball player. Yeah. Okay, thank you. Choose another one, please. Elija otra, David. Jessica Esmeralda. Jessica Esmeralda. Okay, Jessica. Do it. Hello, teacher. Okay, Jessica. It's a little bit difficult, right? This is a doctor. Is that? This no. is a nurse. Nurse? This is kind a nurse. Of. Yeah. Okay, this is a nurse. Okay, thank you. Choose another one, please. Vaya, como Francisco no le toca ahora. Vaya, ahorita Francisco. Choose one profession. So try to the other ones can guess with the profession, okay? I cannot see them. You cannot see him? It's a? He's a driver. Teacher, I cannot see them. You can see him. ¿Quién puede ver a Francisco? Yo se lo veo bien ahorita. Kind of, right? It's like kind of. He's a driver. It's like this, right? Police? No, está difícil. Ah, yeah. He's pilot. Teacher, ¿cómo se dice capitán? This is driver? He's pilot. It's a pilot, okay? It's a pilot. Oh, okay, it's a pilot. Yeah, okay, I guess. I got it, okay. I got it. Okay, thank you. Choose another one, Francisco. Sonia. Okay, Sonja. Ajá, díganos su profesión. Bueno, no lo diga, sino que haga el gesto, right? Y las demás están a la expectativa de que los puedan elegir. Chef. ¿A chef? ¿Es it a chef?
Okay, perfect. Thank you, Sonja. Choose another one. What's a chef? Choose another one, Sonia. ¿Cómo se dice juez? Juez, judge. Yo. Arabi, okay, Arabi, you are the next one. ¿Para qué hablé? Okay, Arabi, do it. Go ahead. Voy a elegir otro. Vaya, es que no tiene que decir Arabi, no diga nada, solo think about it, okay? And make the gestures. Let's go. A soldier, this is a soldier. Is it a soldier? This is Free Fire. Yes. This is a musician. Fire, right? Not Free Fire. Okay, firefighter, okay? Fireman, okay? Bombero, okay? Bombero. Is it? Yes or not? Yes. Okay, yes. Thank you. Choose another one, please. Dale. Juan Fuentes. Okay. Juan, okay. JT. Okay, let's go. Do it. What's that? Architect. Good evening, okay. It's like an architect. Engineer. No. Engineer, so scientific, photographer, scientist. Come on, this is so difficult. It's not an engineer, right? I don't know why. Repeat, please. It's like a screw. Architect. I know, but I don't want to say, okay, I got it, okay, how do you say pintor? That's right. It's like a painter, okay, painter. El que era pintor. Yeah, he's a painter. Es un cuadro, ¿no? Because he made that, okay? He made that, and then you can say like this, okay? Es que de la manera que puso los dedos, creí que comenzaba como el techo de una casa. It's like the markers, right? Okay, vaya. Okay, choose another one, JC. Okay. Choose the ones that are distracted, okay? Iris Yvette. Iris, okay, Iris. Pero ahí ya se pasó, ya pasó. Okay. Ya pasé. Choose another one, please. Mire, Oscar, está nervioso. Nancy, okay, Nancy, it's your turn, Nancy. Make the gestures of your professions, okay? No sé cómo describirlo, pero... Just make the gestures, right? It's like this, right? Secretary? No? Okay. Good. Continue, guys. It's like what? I can guess. This is a museum. Musician? She's working with a computer. But I don't... Kind of. But it's not a secretary, right? Receptionist. Receptionist? Play music. Either. I don't know. No, Nancy, no puso difícil. This is a bartender. Manager? Manager? Es que no sé, lo único que puedo decirles es que yo trabajo con la computadora. It's your profession. Okay, but don't say.
Don't say anything. Just make the gestures. Trabajo con la computadora todo el día. Don't say that, okay? Don't speak. No hable, Nancy. Solo haga los gestos. Es nuestra responsabilidad adivinar. NST. Contadora. Accountant. Sí, accountant. Accountant. No, engineer. Is it? Okay, she's an engineer, okay? Thank you very much. Choose another one, please. Tenemos Anita, Oscar, Luis. Anita, la primera. Okay, Anita. No, ya para que le di el nombre. O sea, tenemos a José también, ¿no ha pasado? No, ya dijimos Anita. Vaya, okay, Anita. No, es, me refiero para que después lo lea. Ah, bueno. Porque no han pasado. Okay, do it, Anita. Tell us your profession. Okay, perfect. Ah. Doctor. Ah, okay. You are you a doctor? Okay, perfect. Do it. Choose another one, please. Jessica, no sé si ya pasó. Jessica, pero tenemos dos Jessicas. Déjame ver dónde estaba. Jessica González ya pasó. Ok, vamos a ver, pero creo que no está conectada. Ah, ¿cómo no? Jessica Linares. Ya, ya te vi, Jessica. No, te, no me había acordado de que eso. Ok, Jessica. Yeah. Oh, DJ, ah, come on. It's very easy, right? Easier. Choose another one, Jessica, please. No sé quiénes me han pasado. Oscar, Luis Humberto, Alexia, José. Get out the hands. Get out the hands. Uh-huh. Raise your hands, please. Raise your hands. No, come on, there. Wendy también no ha pasado. Ya te vi, Wendy. Oscar, okay, Giovanni. Oscar, Giovanni, okay, Oscar, it's your turn. Okay. Ah. It's a barber. Yeah. It's a barber, okay, or hairdresser in the case of the girls, right? Hairdresser es para las chicas, y a barber is for the boys, okay? Remember estilist. That. Or estilist too, right? Muy bien. Excelente. Just another one, Oscar, please. The last one. Wendy. Wendy, okay, Wendy. No falta José. Okay. Solid, no. No sé cómo se dice sacerdote, pero. A policeman. Narco. 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 It's like a sailor. Soldier. Soldier. Police. Yes. Policeman. Okay. Policeman. Okay. Thank you. Choose another one, please. Elíjame por ahí a José. Por ahí vamos. Repeat. Estaba Alex. José y estaba Alexia Cibrián. Alex. Pero no está. Alexia Cibrián. Uh-huh. Está de oyente, entonces no hay, no. José, you are the lucky one. Ya las dijeron todas, pero bueno, voy a inventar una ahorita, tal vez. Ok, perfect. Dentist. Ah, ok, vaya, entonces es mi turno, ok. Ya, hoy sí se la voy a poner difícil. Ok, bueno, voy a bajar esto, ok. Something like this, right? Nurse. Veterinario. Doctor. ¿Quién dijo por ahí? Veterinario. Doctor. It's like a doctor, yes, of course. But you say por ahí. Okay.
It's a bed, okay? Bed. Because we are injecting the animals, right? Okay. So I hope you all get fun, right? You had got fun. And we are going to continue with the class, okay? Hasta aquí vamos allá con la actividad. No se preocupen, ya si estamos un poquito, vamos a continuar, okay? ¿Ya se relajaron un poquito más? Sí, ¿verdad? Yeah. Poquito, a little bit, right? Okay, so we are going to start with the class. Vaya, como ustedes saben, siempre me tienen que recordar qué es lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Sí, in brief. In brief es como así de rapidito. Okay? ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? Okay? Poquitito que usted aporte es mucho para mí. Okay? Use the articles. Okay. Possessive adjectives. Muy bien. Articles. The articles that we were discussing before, right? What else? Possessive. Possessive adjectives and names. Pronouns. Right. Okay. Possessive nouns. Okay. Perfect. Vaya, ¿y qué pasaba, decíamos, con el apóstrofe y todo eso? Las reglas. ¿Cuándo le íbamos a agregar apóstrofe y S al nombre? Si terminaba en consonante. Era después de la S. Ah, y vaya. Si terminaba en vocal, ahí vamos a agregar apóstrofe y S. Vaya, ahorita me están cruzando las reglas de los artículos con los esposos y adjetivos. Okay, voy a dar una review. Okay. Vaya. Apóstrofe es cuando queremos demostrar que algo o alguien o es de alguien, se le ponemos el apóstrofe más la S. Ajá. Y ya si es plural, solo le ponemos al final de la S, le ponemos después el apóstrofe. El apóstrofe, así es. Es como cuando también estamos hablando con los nombres plurales, ¿verdad? También se aplica la misma regla que le ponemos el apóstrofe después de la S. Ok, muy bien, excelente. Los felicito porque estamos progresando más en eso. Ok, vaya chicos, voy a compartir pantalla ahorita y vamos a empezar con la clase. Ok, miren, el día de ahora tenemos, we are February Wednesday 1st, right? 2023. And the topic for today is simple present, affirmative and negative statements, okay? But because we are going to start to talk about the formal English or el inglés ya más adecuado al área de trabajo, yo les traía este vocabulario, okay? Y se los he puesto su traducción porque es algo bastante. Esto nos va a servir más que todo para alimentar el vocabulario en cuanto al área de trabajo, okay? Tal vez no nos sirva mucho en la clase, ¿verdad? Pero es un plus para ustedes, ¿ok? Para que usted pueda tener su vocabulario más nutrido. Ya que si alguien le pregunta, mire esto y esto y esto, entonces usted ya sabe qué es tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos part-time job, right? That is trabajador de media jornada o trabajo de medio tiempo, right? Full-time job or worker, right? Es trabajo completo o jornada completa o trabajador a tiempo completo, ¿ok? Also, we have temporary job, trabajo temporal, permanent job, trabajo permanente, shift work, que es turno de trabajo, ¿ok? Cuando usted le pregunten acerca del shift, es que le están preguntando de su schedule, right? Su turno, ¿ok? O el horario que usted tiene de trabajo. Starting day, que significa primer día de trabajo. Volunteer, voluntario. Trainee, aprendiz. Internship, que son prácticas, ¿verdad? A veces nos ponen a practicar primero y entonces, pues, nosotros
podemos ocupar esa palabra, ¿ok? También tenemos managing director, que es director general, colleagues, que es lo que estuvimos viendo anteriormente, que es compañero de trabajo, boss, jefe, overtime. Cuando usted diga overtime, es porque usted va a hacer horas extras, ¿ok? Si alguien le pregunta por las horas, ah, ok, overtime, ok, perfect. So you are going to pay, right? I like that word. Get promoted. Also, this word is perfect, right? Get promoted. Conseguir un ascenso o ser promovido, ¿verdad? Day off also is good for you guys. Day off. Cuando se le pregunte, mire, ¿dónde está? Ah, I'm my day off, ¿ok? Don't bother, no moleste. I love day off. I love day off, ¿ok? Health insurance, que ese es su seguro médico, ¿verdad? Y tenemos el schedule, que es el que le estaba diciendo, que es su horario. Y employee, que es empleado, y employer, que es quien lo emplea a usted, ¿ok? Vocational training, que es una formación profesional, que a veces lo mandan a capacitaciones, o le dicen, mire, usted tiene que capacitarse en tal cosa, entonces va a utilizar vocational training, ¿ok? Y finally we have strike, que eso sirve para cuando usted está descontento y quiere formar un sindicato y va a hacer huelga, o va a la huelga. En el caso de los maestros es algo bien común eso. I'm sincere, right? Soy sincera, right? Okay. Mostly in long times ago, right? Más que todo en tiempo pasado, ¿verdad? Ahora se escucha todavía, pero es muy común. Vaya, preguntas, chicos, en cuanto a eso, ¿necesitan tiempo para hacer anotaciones? Do you repeat ¿cómo se dice managing director? Okay. Managing director. Another questions, guys? Este vocabulario nos lo va a enviar. Si gustan, se los puedo enviar. Hay más todavía. Ok. Pero si usted quiere hacer alguna anotación, lo puede hacer. ¿Ok? Sí, si puede y gusta enviarlo, pues mejor. Porque yo veo la letra muy chiquita, estoy desde el móvil. Ah, ok, vale. Entonces sí, lo vamos a enviar. Lo vamos a enviar, entonces. Mira, ahí más o menos lo hice más grandecito para que ustedes lo puedan observar. Pero sí se los voy a enviar, ¿ok? Don't worry for that. Preguntas en cuanto al vocabulario, chicos. Otras preguntas. Ay, se me está cortando, ¿ok? Ajá. Another questions? No? Ok, so we can start with the class, ¿ok? Voy a pasar acá. Miren, tenemos as a warm-up, tenemos introduce someone else. Today we're going to learn how to introduce someone else. Vaya, hoy en la tarde les estaba preguntando acerca de su profesión. ¿Qué cargo desempeñan en su trabajo? ¿Okay? Porque este día nosotros vamos a utilizar el simple present para describir qué es nosotros hacemos en nuestro trabajo y qué posición nosotros ocupamos en nuestro trabajo. ¿Ok? Por eso se lo estaba preguntando. Vaya, ¿se acuerdan que en el principio aprendimos a cómo presentarnos nosotros mismos? Introduce ourselves. ¿Verdad? Yes, it is. Vaya, ¿quién se quiere presentar alguien, él sí mismo, right? Ajá. ¿Un voluntario que me ayude? ¿Volunteers? Hi. Okay, David. Do it. Introduce yourself. Introduzcase o preséntese. Okay. Okay. Hi, class. My name is David Munguia. Uh-huh. My occupation is assistant machine. Okay. Machine assistant. Uh-huh.
my year old 45. Okay, I'm 45 years old. I'm from El Salvador. Okay, I'm from El Salvador. Very good. Excellent, David. Bye. Entonces, esa es la manera como nosotros nos presentamos nosotros mismos. Pero ahora bien, voy a elegir a alguien más y me va a presentar, se va a presentar usted mismo al que elija y después me va a presentar a su amigo David Inocente Peñat. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Déjenme elegir. Ay, Erlin, ya te vi acá. Erlin, do it. Escondido. Escondido estaba, ¿no? Sí, fíjate que no lo veo todo, pero estoy buscando. Vale. Ok, preséntese. Okay. Introduce yourself. Ok, good evening, everyone. My name is Erlin Castro. Mm-hmm. I am 21 years old. I am from El Salvador, and also I live in Lourdes. Ah, okay. I work at a Laboratorio Solaris. Okay. I work like a courier. Uh-huh. I like to eat pupusas. Uh-huh. I don't know. Just, okay, that's all. Yeah. Okay, perfect. Ahora presénteme a su amigo David. Okay. Ya no me acuerdo mucho. Pregúntele el nombre. Lo que usted se acuerde. Okay. Guys, he is David Inocente. Uh-huh. He is 34, creo. 34 years old. 45 or 43? Algo así. I remember that, okay. No me acuerdo. 25. 25. Ah, 25. 25. He is 25 years old. 45. Okay, 45 years old. Okay. 45 years old, and he is a machine assistant. Okay. And he is from El Salvador. And he is from El Salvador. Okay, thank you. Excellent. Vaya, ahora elíjame a otro. Erlin, por favor. Okay. Choose another one, please. El que esté más distraído. Exactly. Quiero ver. Oscar, Giovanni. Ok, Oscar. Me olvidé de estar viendo la pantalla. Oscar, introduce yourself, please. Hi, I am Giovanni Menjivar. Mm-hmm. I am from El Salvador. Okay. I live in San Salvador. Uh-huh. I am 28 years old. Okay. My occupation is sales manager. Okay, sales manager. Okay, perfect. Excellent, Oscar. So introduce your partner, Erlin. Erlin, okay? De la, no me acuerdo mucho. Lo que usted se pueda acordar, si no le vamos a preguntar a Erlin, okay? Sí, porque no lo escuché bien. Bye. And he is, but repeat. He is Erlin. Ajá. ¿Cuántos años tenía Erlin? No dijo. 31. Okay. 31. He is 31. Okay, 31 years old. Okay. ¿Y dónde vivía Erlin, decía? It is El Salvador. Okay, he lives in El Salvador and específicamente por ahí oí una palabra. Abajo de tecla. Abajo de tecla. Exacto. Una pista. And he lives in Lourdes. Okay, perfect. Excellent, Oscar. Choose another one, please. Okay, José Torres. José Torres. Joseph, it's your turn. Joseph. Hi, my name is Joseph. Okay. I live in Lourdes. Uh-huh. I have 21 okay. years old. I'm 21 years old. Okay.
I work in a warehouse assistant. Okay, perfect. Okay, thank you. Now you have to introduce your partner, Oscar. What do you remember about Oscar? He is Oscar. Uh-huh. I live in San Salvador. I'm from San Salvador. He lives in San Salvador and he is from? El Salvador. El Salvador, okay. That's it? I work in assistant. Okay, he works? Manager. Uh-huh. La edad no me acuerdo. I don't remember, okay? Repeat, I don't remember, teacher. That's all. Cuando yo les digo, that's all, lo vamos a poner en el chat para que vayamos agarrando más vocabulario. Cuando usted quiere terminar, usted puede decir, si usted quiere decir, eso es todo, teacher. That's, vamos a poner una apóstrofe, that's all. Okay? Eso es todo. En el chat les va a aparecer, that's all. Eso es todo. ¿Ok? O puede decir, that's it. ¿Ok? That's it. Las dos formas son válidas. Eso es todo o eso es todo. ¿Ok? Perfect. Thank you. Vaya, choose another one, Joseph, please. Ahorita no hay mucho conectado. Con la cámara. Ah, no, ya vamos a empezar a pedir cámara connector, right? No sé. A las vamos chicas, a solo chicos me han pasado ahorita. Ah, ok. Entonces, Jessica Linares. Ok, Jessica Linares. Tell us your presentation, Jessica. Hi, I am Jessica. I am from El Salvador. I am 24 years old. Okay. That's all. That's all. Okay, perfect, Jessica. Ahora, ¿qué recuerda acerca de Joseph? Presénteme a su amigo Joseph. He lives in Lourdes. Okay, he lives in Lourdes. Y se llama, no me acuerdo cómo se llama. ¿El que lo recuerde? He is Joseph, ajá, o José. Y se 26 years old. No. Okay, he is 26 years old. I don't know if it's true, but I hope so, okay. Uh-huh. That's it? Okay, perfect. Thank you, Jessica. Choose another one, Jessica. Vaya, recordemos que cuando queremos decir la edad, chicos, siempre vamos a ocupar el verbo to be. Quiere decir que si yo quiero decir yo tengo 35 años de edad, yo voy a decir I am 35 years old. Si tengo 24, I'm 24 years old. Si quiero decir que mi compañerito tiene 24 años, yo voy a decir he is 20 years old o 24 years old, ¿ok? Si yo quiero decir que mi compañerita tiene 19 años, we are going to suppose, right? Yo voy a decir she is 19 years old y así sucesivamente. O sea que no vamos a ocupar el verbo have, que es tener, sino que vamos a ocupar el verbo to be, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es como que usted esté diciendo, yo estoy en los 30, yo estoy en los 35, o yo estoy en los 24, y así sucesivamente. Acuérdense que el verbo to be significa ser o estar, ¿ok? Yo estoy en los 19, en el 18, y así, and so on, right? Así vamos a hacer. Siempre la edad lo vamos a decir junto con el verbo to be, no con el verbo have, ¿ok? Right. Okay, perfect. Thank you. Choose another one, please. Sonia.
Sonja, okay, Sonja. Introduce yourself, Sonja. Hello. Hello. My name is Sonja. Uh-huh. I am from El Salvador. Okay. I live in Santiago, Texacuangos. I work as accounting assistant. Okay, accounting assistant. Muy bien, excelente, Sonja. And ahora, I am 29. Okay, and I am 29 years old. Okay, excelente. Ahora presénteme a su amiga, Jessica. I can remember. Lo que usted recuerde. Presénteme a su amiga Jessica. She is Jessica. Mm-hmm. She lives in... No, you don't remember. No. Okay, Jessica, where do you live? ¿Dónde vive Jessica? In Salvo. Jessica? She lives in El Salvador. Okay, you can say she lives in El Salvador. Don't worry. Continue. El Salvador, she is 28 years old. Okay. That's it. That's it. Okay, yeah. Perfect. Thank you. Excellent. Lo que me interesa es que sepamos ocupar el pronombre personal adecuado para cuando nosotros queremos presentar a alguien más, ¿ok? Recuerden que I es primera persona, she, he, and it es para terceras personas, ¿ok? Wendy, introduce yourself, Wendy. Wendy, you're distracted, right? Me tomo distraída. Sí, I see. Okay. Hi, my name is Wendy. I live in San Juan Opico. I'm 29 years old. My occupation is e-commerce manager. Mm-hmm. My favorite color is red. Okay, perfect. That's all? Sí. Okay, ya terminé. Thank you. I finished, teacher. Okay. Kenya, are you driving to home? Sí, a mí no me manejo. Yes, okay. Yes. Don't worry, Kenya, okay? No se preocupe. Vaya, entonces, hasta aquí vamos a llegar con la participación. Yo sé que somos 21 y pues todos tienen que hacer la práctica, pero por cuestiones de tiempo, vamos a dejar hasta aquí porque tengo que hacer la explicación del tema de hoy. Vaya, ese día, chicos, vamos a ver lo que es el simple present que les estaba diciendo, ¿verdad? Y affirmative and negative statements, ¿ok? Es casi como lo que hemos estado viendo anteriormente, pero utilizando el simple present, ¿verdad? Que es todos los verbos en presente, ¿ok? No solamente el verbo to be, sino que todos los verbos, ¿ok? Ok, ¿y qué es simple present? Simple present are the actions in present, así. Así de simple, ¿verdad? Son acciones que suceden en el presente. Por ejemplo, tenemos I teach, ¿ok? Yo enseño, ¿ok? I work, yo trabajo. I drive, yo manejo. I speak, yo hablo, ¿ok? I draw, yo dibujo. I drink, yo tomo algo, ¿verdad? O bebo algo. I eat something, right? Yo como algo, ¿ok? Esa es la acción en presente. Eso se refiere al simple present, ¿ok? Vaya, entonces, para entender un poco más esto, tenemos que repasar lo que son los personal pronouns. ¿Y cuáles eran los personal pronouns? I, you, he, she, it, you, we, and they, ¿ok? Primera persona, I, terceras personas, he, she, it, y segundas personas, you, we, and there, ok, there. Ahora bien, si yo quiero decir yo camino, ¿cómo vamos a decir? I walk, ok. Push. I walk, ok, yo camino. Pero si yo quiero decir
Él camina. He walks. Ok, vamos a escribir acá. He walks. Pero ¿por qué se le agrega ese teacher a cuando estamos hablando de terceras personas? ¿Y por qué aquí no se le agrega? Ajá. ¿Alguien sabe? ¿Somebody of you knows about that rule? Yo entiendo de que se usa la S en la solo en terceras personas. Para jugar en terceras personas. Muy bien, excelente, Ray. Erling, I'm sorry. Ya va, no más, ok. So, en la regla gramatical dice, when we use simple present tense, we add S to the main verb with third person, ok. Cuando nosotros utilizamos el presente simple, nosotros agregamos S al verbo principal con terceras personas, que era lo que Erling nos estaba diciendo. ¿Y cuáles son las terceras personas? He, she, and it. And we add es to the verb that ends with the following letters, right? Y agregamos es a los siguientes verbos que terminan en o, ch, sh, ss, x, e, n, z, ok, z, y z, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué quiere decir? Que yo a todos los verbos, cuando esté hablando en tercera persona, le voy a agregar S, la mayoría, ¿verdad? Pero voy a agregarle ES a los verbos que terminan en O, CH, SH, SS, X y Z. Esta es nuestra regla gramatical, perdón, para el simple present, con terceras personas, ¿ok? Para las demás personas, el verbo queda en su forma base, no tiene ningún cambio, ¿ok? It doesn't change. ¿Ok? Vaya, y tenemos la estructura de las oraciones que es la siguiente. Tenemos un sujeto más infinitive verb plus complement. Subject plus infinitive verb plus complement. Examples, ¿ok? Tenemos los siguientes ejemplos que es I play soccer. Yo juego, ¿qué? Fútbol, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo digo que ella juega fútbol? So, she plays soccer. A este solamente le agregamos S porque este verbo, que es jugar, no termina con ninguna de las letras que vemos acá, que es O, CH, SH, S, X y Z. ¿Ok? You make the homework. Tú haces la tarea. Ok, she takes the bus. Él toma el autobús. Ok, they study right now math. Ellos estudian, ahora matemática, ahora mismo, ¿verdad? He reads the book. Él lee el libro. She cooks the chicken. Ella cocina el pollo, ¿ok? She cooks. Solamente le agregamos S porque no termina en O, SH, CH, SS, X y Z. ¿Ok? No termina eso, por ende, solamente le agregamos S cuando estamos hablando de terceras personas. Ok, let's continue. It plays with the ball. ¿Quién juega con la pelota? Ah, el perrito, el gato, la ardilla, el pajarito, etcétera, etcétera, right? Remember that when we are going to use the pronoun it, it's because we are talking about animals, things, or situations, okay? Or places, too, right? Ahora bien, vamos con la siguiente. He goes to the school. Él va a la escuela. She washes the car. Pero, teacher, ¿por qué esa es la persona y no le agregó solo la S? Y mire, ahí tiene una S y yo no entiendo por qué eso no debería ser así. ¿Pero por qué le agregamos S? Porque termina en SH. Exactly. ¿Por qué termina en SH? Que es la regla gramatical
que tenemos acá, que nos dice que vamos a agregar ES al verbo principal cuando estos verbos terminan en O, SH, CH, SS, X y Z. Entonces aplica, ¿verdad? She washes the car. Ella lava el auto o el carro, ¿verdad? Vamos, continuemos. It kisses its owner, ¿ok? El it kisses es como él besó a su dueño. En este caso sería el perrito, ¿verdad? O el gato. Él besó a su dueño. También tenemos she fixes the car. ¿Ok? She kisses significa él besó. Y aplica la regla porque termina en double S. Y fixes the car significa ella reparó el carro. ¿Ok? ¿Y con qué termina este verbo? Con X. Porque el verbo solamente así en su forma base es fix. Pero como lo estamos conjugando con tercera persona, agregamos es. ¿Ok? Also we have he takes the bus. El verbo base es take, que es tomar, ¿verdad? Tomar, pero de agarrar algo, no de beber, ¿ok? De beber es drink. He takes the bus. Él tomó el autobús, ¿ok? Pero si lo conjugamos con segunda persona, solamente vamos a decir, you take the bus. Tú tomas el autobús. O tú tomas el autobús, ¿ok? Without es. En el caso de que el verbo termina en E, solamente vamos a agregar S, ¿ok? He takes the bus. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Con lo de la regla gramatical? No. ¿Questions so far? ¿No? Okay. Teacher, una consulta, teacher. Dígame, Jason. Y en el caso de la tercera oración, ¿dónde lleva la S? Which one? She takes the bus. No, they study right now, math. They study right now, math. Vaya, aquí no aplica la S, porque estamos hablando de segundas personas, que es they, que significa ellos. Entonces no aplica. Okay. Solamente aplica para terceras personas, que es he, she, and it. Okay. Entonces, con primeras y segundas personas, no vamos a alterar el verbo, ¿ok? Nada le vamos a agregar. Aunque termine con X, aunque termine con S, con double S, o termine con CH, etcétera, ¿verdad? Cuando estamos hablando de primera y segunda persona. Pero si estamos hablando de tercera persona, sí, vamos a alterar el verbo. ¿Ok? Vaya, miren, acá tenemos otro. Eso es lo que les estaba diciendo. Are you, we, there? Con estas personitas o con estos pronombres personales vamos a ocupar el verbo en su forma base. Puede ser play, puede ser eat, puede ser drink, puede ser kiss, wash, etcétera, ¿verdad? Pero si nosotros estamos utilizando he, she y it, vamos a agregar, miren, plays, eats, drinks, kisses and washes. ¿Ok? Esta es la diferencia. Aquí está más clarito. For example, the washing machine washes the clothes. The washing machine washes the clothes. ¿Por qué aplica? Porque estamos hablando de una máquina, que en este caso sería una cosa, ¿verdad? Y es sustituida por el pronombre it, que es tercera persona. Por eso es que sí aplica la regla gramatical que tenemos que agregarle ES, porque el verbo termina en SH. Washing machine es una lavadora. ¿Ok? La lavadora lava la ropa. ¿Ok? ¿Sí? Of course. Ok. Vaya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a un poquito de práctica. Vamos a hacer oraciones, ¿ok? Vamos a hacer unas oraciones en donde usted me va a utilizar me va a aplicar lo de la regla gramatical, ¿ok? Me va a hacer 6 oraciones, 6 con primera, segunda persona, bueno, 3 con primera, segunda persona, lo que usted quiera, ¿verdad? Y tiene que ser 3 con terceras personas, ¿ok? Y con los verbos que dice la regla gramatical acá,
verbos que terminan en O, CH, SH, SS, X y Z. ¿Ok? Vaya. Entonces les voy a dar 10 minutitos y luego vamos a chequear. Go ahead. Perdón, teacher, puede repetir este. Se me cortó, no sé. Vaya. Entonces, Joseph, vamos a hacer. ¿Me escucha? Vamos a hacer 6 oraciones en las cuales usted va a incluir 3 oraciones con primera o segunda persona con el verbo base sin alterar y 3 oraciones más con terceras personas en donde usted aplique la regla gramatical que hemos visto ahorita, que es agregarle S al verbo o solamente S. ¿Ok? Ok. Ok, perfecto. Entonces le voy a dar 10 minutitos y luego vamos a chequear. ¿Ok? Después nos va a mandar el vocabulario. Sí. Sí, al final de la clase voy a mandarlos. Ok. Ok. Teacher, una pregunta. ¿Con qué palabras va a hacer las frases? Ah, ok. Vaya. Usted va a utilizar los personal pronouns y puede utilizar cualquier verbo que usted pueda encontrar en internet. Pero recordando que los verbos que terminan en O, SS, CH, SH, Z y X, se les aplica la ES cuando estamos hablando de terceras personas. Y si no son esos verbos que terminan así, solamente se le agrega S al verbo cuando estamos hablando de terceras personas. Okay. O sea, teacher, se va a hacer una en primera persona y una en tercera persona, ¿sí? Sí, se van a hacer 3 en terceras personas con los pronombres que usted quiera y los verbos que usted quiera, y se van a hacer 3 con primera o segunda persona, los pronombres que usted quiera y los verbos que usted quiera. Bueno. Ok, perfecto. Go ahead. Another question, guys.
teacher. Yeah. En total serían 6 oraciones, ¿verdad? Sí, exactly. 6 okay. sentences. Okay, finish. Okay, perfect. Thank you, JC. Someone else already finished? ¿Alguien más ya terminó también? Hello? No. No yet. Okay. Don't worry. Okay, don't worry. I'm going to give you some minutes more. Let me know when you finish, guys. Okay. Teacher, I have a question. Dígame. Tell me. Si no mal entendí, en I, you y they no se agrega la S al verbo. No, no se altera el verbo. Así como aparece, así es el verbo. I, you, we, and there. Okay. There. Muchas gracias. Okay, you're welcome. I will be back in 1 minute. I okay. need drink water. Okay, don't worry, do it. Hi, finish. Hello, thank you. Okay. ¿Cómo vamos los demás chicos? ¿No tienen conectada su cámara, guys? ¿Cómo vamos? Thank you. All fine. Okay. Ajá, ya los vi. No querían que los viera. Finish. Finish, okay, thank you. Who else? Finish, teacher. Okay, thank you, Alexa. Conecten la cámara, a ver, siento que estoy hablando solita y no los veo. Here I am. Here I am, okay. Yes, you're right. Here I am. Lo difícil es encontrar los verbos, ¿verdad? Vamos a descargar una lista de verbos, quizás. Para tenerla como auxiliar, para en estos casos que se van a trabajar así. Déjenme ver si tengo una por aquí. Quiero ver. Creo que aquí tengo una, permítanme.
Voy a dejar de compartir pantalla un ratito y la voy a buscar para enviárselas también. O se las puedo enviar después de finalizar la clase también, pero creo que mientras están trabajando se puede ahorita. Vamos a ver. Vamos a ver, quiero ver. No lo encuentro. Bueno, voy a tener que buscarla de nuevo. No la encuentro. Vamos a ver. Bueno, entonces voy a buscar otra y se las voy a enviar luego, porque sí, no sé qué es. Está difícil. Vaya, ¿cómo vamos? ¿Sienten difícil? ¿Necesitan ayuda? ¿Es difícil? ¿Es easier? I finished, teacher. Finish? Okay, perfect. So, the other ones? Finish? Okay, creo que la mayoría ya más o menos terminó. Entonces, con uno o dos que tengan, pues nos vamos. Bye. A ver, díganme algunos ejemplos. Vamos a empezar con Oscar. Can you tell me one of them, please? Okay. Tercera persona. Okay, with third person. He drives a school bus. Okay, he drives a school bus. Bus. Okay, bus. Repeat, bus. 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 Okay, he drives a school bus. Okay. Okay, continue. That's it? She likes to cook. Okay, she likes cook. Okay, muy bien, excelente. Elíjame otra. Okay. Juan Fuentes. Okay, Juan, JC. Tell us your examples. Thank you, Oscar. Excellent. Just two guys because of the time, okay? Sorry, teacher. Okay, in first person, I play guitar. Okay, I play guitar. Muy bien, excelente. And we sing well. We sing? We sing well. Ah, okay, we sing well. Usted canta muy bien, okay? Nosotros cantamos muy bien. That's right? Okay. Yeah. Okay, just two. They eat a lot. Okay, they eat a lot, okay? A lot. Without S, because we are not talking about third person. Okay. Vaya, ahora elíjame otro, please. Ajá. A ver, ¿quién está preocupado? Iris, Yvette. Okay, Iris, it's your turn, Iris. It's not like this, right? No, es así. No. Iris, tell us your example, please. Okay. Las oraciones que hice fue, I am learning English. Okay. She is studying English. They are going to cook
to cop in case today. Ok, vaya. Vaya. Pero ahorita estamos hablando del gerundio o el present continuous, right? Que es yo estoy haciendo, como que ya diga, I'm eating pizza, yo estoy comiendo. Ese es otro tiempo verbal. Entonces, pero ahorita vamos a enfocarnos en el simple present. ¿Y cuál es el simple present? El verbo en su forma base, ¿ok? Por ejemplo, si usted dice que ellos van a cocinar, so that means you are going to say, they cook, ellos cocinan, right? Así, they cook. Solamente el verbo así, sin otra cosa, sin el verbo to be, porque es el verbo principal, cook, ¿ok? Parece que se me cayó una tarjetita, permítame un ratito. Voy a 5 minutes. Ok. Permítame un ratito. Yvette, choose another one, please. Okay. José Torres. Joseph. Okay, Joseph. Tell us your examples, please. Solo hice dos de primera persona y una de tercera persona. Okay, don't worry. Just say two, right? Okay. Solamente dos voy a decir y luego pasamos, because of the time. Sí, en la primera, he goes to work far away. Repeat, please. He goes to work far away. Okay, he goes to work in the fast hour. Okay. Como la hora pico o algo así, quiere decir. Ah, vaya, vamos a ver. La hora pico. Okay, perfect. Thank you. Second, the boy dance very well. Okay, the boys dance very dance well. Okay, very well. Excellent. Do it. La tercera persona, they sing very, very well. Okay, she sings very well, okay? Estamos hablando de tercera persona, estamos hablando de ella, él, o eso, esa, la, los, okay? She sings very well. Ella canta muy bien. Sí. Okay, perfect. Choose another one, please. Luis Humberto. Okay, Luis Humberto González. Luis, tell us your examples, please. Okay. The teacher gives the class very good. Okay, the teacher gives with S. Gives. Uh-huh. I don't know. Yeah. Puede ser con cualquier verbo. Okay, my partner plays soccer. Okay, my partner plays soccer. Muy bien, excelente, Luis. Choose another one, please. Elíjame otro, Luis. Inocente. David, inocente, ok. David, ahora han participado bastante estos chicos. Solo hay... ¿Are you eating? ¿Are you eating, okay, David? ¿Estás comiendo, David? Tercera enjoy. Provecho, enjoy. Gracias. Uh-huh. She cleans the window. Ok, she cleans the window, muy bien. She washes her clothes every week. Okay, she washes her clothes every week. Okay, week. Perfect. Thank you. Just another one, please. Rosibel Peña. Rosibel Peña. Where are you, Rosy? Rosy? Don't be afraid. Go straight ahead, okay? Don't be afraid.
O Neftalí. Don't be afraid. Ok, vamos a ver, Neftalí. Entonces vamos a elegimos a Neftalí. Neftalí. Hi. Yo, teachers, yo solo lo hice con un verbo, me confundí un poco, entonces para no confundirme lo hice solo con un. Don't worry, the point is that you have to identify if it is with third person or it is with first or second person, okay? Don't worry, do it. Vaya, pues, he calls her every day. Okay. He calls. Llamar. He calls, okay. Muy bien. He calls her every day. Okay. El novio, quizás. Le habla a la chica todos los días. Y I call her every day. And I call her every day. Muy bien empleado, sí. Exactamente, así es. Just another one, please. Neftalí. Elíjame a Nancy. Nancy no la ha visto muy activa esa clase. Teacher, I'm sorry. Ajá. Because Jesse comenta que se salió de la clase porque se siente mal. Ah, okay, don't worry. Está bien. Jesse. Thank you for notice me, okay? Bye. Okay, Nancy, give us your examples, please. Okay. I work very hard. Mm-hmm. You play soccer very well. Okay. They swim in cold water. Okay. She eats an apple. Okay, she eats an apples or apples, right? Apples. Okay. He drinks water. Okay, he drinks water. Water. It eats fried chips. Okay. It eats fried chips. Okay, thank you. Ay, perdón. Okay, bye. Hasta aquí nomás. Les vamos a quedar. Los demás son muy afortunados porque la próxima vez les va a tocar a ellos. Because of the time. What time is it? Is right now is 29 minutes. Okay, creo que tenemos más chance. Vaya, vamos a volver a compartir pantalla, chicos, para poder ver lo siguiente. Como ustedes saben, siempre en simple present y en todos los tiempos siempre hay estructura negativa y hay estructura positiva. Pero creo que con esto estamos más familiarizados por las explicaciones anteriores, ¿verdad? Entonces tenemos que el simple present tense tiene su negative form. ¿Y cuál es la negative form? La estructura es la siguiente. Subject plus do or does plus not plus verb plus complement, ¿ok? En este caso, para formar la estructura negativa en el simple present tense, vamos a utilizar como auxiliar el verbo do, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, en este caso, pero sería en forma negativa, ¿verdad? Sería, I don't understand the things, right? Yo no entiendo las cosas que tú hablas. I don't understand the things that you're speaking, right? Que tú estás hablando. Para decir que es negativo. I don't. ¿Por qué I don't? Porque estamos hablando en primera persona. ¿Ok? Asimismo va a ser con I, you, we, they. Pero ¿qué pasa cuando hablamos con terceras personas? Cuando se habla de terceras personas y queremos formar la estructura negativa, vamos a decir she doesn't speak English, ¿ok? O he doesn't talk too much. O he doesn't run every day, ¿ok? Él no corre todos los días. Él no habla español. Él no, ¿qué? No come pizza, etcétera, etcétera. Lo único que con he, she, and it vamos a ocupar doesn't, ¿ok? Forma negativa. Doesn't. Y con I, you, we, there, vamos a ocupar don't. ¿Ok? Más el verbo que es lo de la oración, que es lo que queremos decir. Por ejemplo, tenemos I don't like pizza. No me gusta la pizza. You don't like pizza. We don't like pizza. Y they don't like pizza.
¿Ok? ¿Por qué? Porque estas son primera y segunda persona. Por eso ocupamos don't. Pero ¿qué pasa con estas tres que es he, she, it, que pertenecen a terceras personas? Vamos a decir con la misma oración, ¿ok? He doesn't like pizza. Esto es en forma negativa. Pero ¿qué pasa si fuera en forma positiva? He likes pizza, ¿verdad? Pero como estamos hablando de forma negativa, decimos she doesn't or she does not like pizza. Pueden utilizar la forma larga o la forma contractada, que es esta que tenemos acá, ¿ok? It doesn't like cookies. A ella no le gustan las galletas, ¿ok? O a él o a ella. En este caso no sabemos si es una gatita, una perrita, un perrito, si es female o es male, ¿verdad? Pero pertenece a las terceras personas, ¿ok? Y dice, esto es claro, esto es fácil, ¿verdad? Solamente tenemos que agregar el don't y el doesn't a la oración afirmativa. Por ejemplo, si nosotros decimos, ella cocina muy bien. She cooks very well. ¿Cómo sería la forma negativa? She doesn't cook very well. She doesn't cook very well. Pero en este caso, como nosotros ya tenemos el auxiliar doesn't, ya no le vamos a poner la S al verbo. ¿Por qué? Porque el doesn't me lo está absorbiendo. ¿Ok? Por ejemplo, decíamos, pero lo vamos a escribir acá para estar más así, ¿verdad? Más claros. Por aquí la vamos a escribir. Vale, si yo digo, she cooks very well. Ella cocina muy bien. Entonces, yo voy y la quiero hacer negativa. Vamos a bajar esto, permítanme. She cooks very well, perdón. Sí, she cooks very well. Ella cocina muy bien. Pero yo la quiero hacer negativa, entonces vengo yo y digo she... Ocupo el auxiliar, doesn't cook y el verbo base, ¿ok? Ya no le voy a agregar S, ya no le voy a agregar ES. ¿Por qué? Porque este doesn't de aquí me lo está absorbiendo, la S que tendría que ir aquí. Entonces ya no es necesario. She doesn't cook very well, ¿ok? Y así. Igual con los demás. Si yo quiero decir que a mí no me gusta correr, I don't like run. No me gusta correr. I don't like run. O running, right? En este caso lo vamos a ocupar como nombre. I don't like running. No me gusta correr. Okay. Pero si yo quiero decir si me gusta correr, ¿cómo sería? I like running. I like running. Okay, running. Me gusta correr. I like running. Is clear? ¿Sí? So, more or less. Okay, vamos a ir con la práctica. For the simple present, we need to use the verb do or does in questions que les estaba preguntando. Vaya, aquí lo tenemos más resumido en un cuadrito, miren. Beautiful. Este nos va a servir, este es más clarito todavía. Tenemos la forma afirmativa, que es la que les estaba diciendo. Miren, y aquí lo están conjugando con el verbo live, que es yo vivo, tú vives, él vive, ella vive. Ella o él vive, nosotros vivimos, ustedes viven, ellos viven, ¿ok? Y aquí se ejemplifica cuándo es que va a cambiar el verbo o cuándo es que le va a agregar ese cuando estamos hablando de tercera persona. Más clarito no lo podemos pedir, ¿verdad? Ahora bien, vamos con la forma negativa que es I don't live, you don't live,
He doesn't live. She doesn't live. It doesn't live. We don't live. You don't live. They don't live. Okay? Ahora sí. Creo que aquí se nos especifica mucho mejor la diferencia, ¿verdad? O cómo nosotros vamos a emplear el auxiliar do, ¿verdad? En este caso, do or does. Pero en forma negativa. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? ¿Questions? Nothing. No. Ok. Vaya, y también tenemos la forma interrogativa. Miren, siempre en cada tiempo usted va a tener una forma afirmativa, una negativa y una interrogativa. Y aquí sucede lo mismo. Aquí vamos a utilizar el auxiliar do or does, que es este que tenemos aquí, ¿verdad? Para hacer la pregunta. ¿Y qué pasa en la interrogativa? Siempre vamos a cambiar la posición del sujeto con el verbo auxiliar en este caso. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo I live or I don't live, yo voy a cambiar el do al principio, ¿verdad? Y voy a cambiar el sujeto después del verbo auxiliar. Do I live in San Salvador, por ejemplo? ¿Yo vivo en San Salvador? Yes or not? Yes, I live. O no, I don't live. Que serían las respuestas, ¿verdad? A la pregunta que estamos haciendo. ¿Do you live in San Salvador, JC? Yes, I do. Ok, yes, I do. Ok. Yes, I do. I live in San Salvador. Ok, puedo utilizar la forma corta o la forma larga de responder la pregunta. ¿Does he live in San Salvador, Nancy? Yes, I do. Vaya, pero acordémonos que tenemos que tomar en cuenta el personal pronouns de la pregunta. Quiere decir que yo le estoy preguntando a Nancy si Jaycee vive en San Salvador, si él vive en San Salvador. Entonces quiere decir que ella me va a decir... Sorry, teacher. I am in the hospital because my mom is sick. What? Entonces estoy un poco distraída por eso. Nancy, what happened? You can't say that at the beginning. Okay, don't worry, Nancy. I'm sorry. I'm very sorry for that. Okay, I hope your mom can get better. Okay, soon. Pueda estar mejor muy Thank pronto. You. Okay, so let's continue. Quiere decir que yo, si yo digo that he lives in San Salvador, él vive en San Salvador. Ok, pero es que como que yo le esté diciendo a una tercera persona, ¿verdad? Estamos tres platicando, entonces yo le pregunto a Jaycee, ¿do you live in San Salvador? ¿Vivís en San Salvador? Y él me dice, sí, yo vivo en San Salvador. Pero yo es como que no lo esté creyendo a Jaycee y le pregunte a Jessica o a David. David, ¿does he live in San Salvador? Mira, él vive en San Salvador. Y él me lo confirma. Yes, he lives. O no, he doesn't live in San Salvador. ¿Ok? Y así vamos a ir sucesivamente. Si usted va a ocupar en la oración la tercera persona, siempre la respuesta tiene que ir con tercera persona. ¿Ok? Y miren, aquí ocupamos, ya no ocupamos el do, sino que ocupamos el does. Siempre con tercera persona. Miren. Aquí hay un error, ¿verdad? Aquí le pusieron una U aparte, pero es do. Aquí tiene que ser das. ¿Por qué? Porque estamos hablando de él, de ella y de eso. Siempre, ¿ok? Y miren, con segunda persona y primera persona siempre está con el do. ¿Do we live in San Salvador? ¿Vivimos en San Salvador nosotros? Yes or no. Yes, we do. O no, we don't. Y así sucesivamente va a ser la respuesta. Siempre va a ir jugando con el pronombre personal al cual usted hizo la pregunta. ¿Ok? Solo el que va a cambiar es el que yo me hago. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, David, ¿do I live in San Salvador, David? ¿Vivo en San Salvador, David? Hi.
Yes, I do. No. No. Ahí sí cambia. Es la única que cambia porque yo te estoy preguntando si yo vivo en San Salvador, David. Do I live in San Salvador? Usted me va a responder con you, ¿verdad? Porque me estás diciendo a mí, ¿ok? Yo te estoy preguntando a ti si yo vivo en San Salvador, pero tú me vas a responder, no, you don't live in San Salvador, ¿ok? Porque me lo estás diciendo a mí. Es la única que cambia la respuesta. De ahí, todas son con el mismo, ¿ok? Ok. Is clear? Yes or not? So-so. So-so, okay, but because of the practice we are going to continue. Don't worry for that. The next class is going to be more practice. ¿Ok? Siempre práctica, práctica, para que podamos, puedas entender un poquito más del tema. Aquí están unos ejemplos de cómo contestar las preguntas. ¿Ok? Vaya. Entonces, ahorita, ¿tienen preguntas, está chicos? Está un poco complejo esto, teacher. Sí, está un poquito, pero la cuestión es agarrarle el hilo. Siempre los simple present o a los tense siempre va a ir. Afirmativo, negativo y pregunta. Si usted agarra el hilo de cómo se responde, cómo se pregunta, siempre ahí va a ir, se va a ir yendo. Pero eso al principio cuesta un poquito, pero después uno va. Así ya cuando uno lo logra comprender bien, ya no cuesta. ¿Ok? No se preocupen. Pero mañana vamos a tener un poco más de práctica para que podamos ya más entender. Y les voy a mandar un video de apoyo al grupo para que lo puedan ver también. ¿Ok? Vaya, les voy a mandar este link al grupo de WhatsApp. Necesito que lo veamos y luego pues comentamos acerca del video. ¿Ok? ¿Is clear? Ok, voy a dejar de compartir pantalla un ratito, chicos. Y ya se los envío, ¿ok? Ok. Permítanme. Ah, ese me activó. Permítame. Vamos a abrir esto acá. Ay, vaya, miren, ya manda, Erling mandó una lista de verbos, si no estoy mal. Ok. No es a la que está en el libro. Ah, ok, perfecto. Creo yo. Vale, ahí está el link. Entremos al link, miremos el video y luego retornamos, ¿ok? I'm going to give you 10 minutes maximum, right? Vamos a ver esta. Ok. Vaya, estos son en presente, sí. Y también están en pasado. Muy bien, excelente, está bien. Vaya, vamos a ver. Me avisan cuando lo terminen de ver. Por favor.
Okay. Did you finish? Teacher, wait. Okay, I'm going to give you more minutes, okay? Don't worry. Finish? No yet? Finish. Ok, perfect. Finish. Thank you. Vaya, ¿qué pudieron observar ahí? No, ¿eh? Le estaban preguntando a Ana qué es lo que le gustaba. Ah, que le gustaba, ¿verdad? Y utilizábamos el auxiliar do también, ¿verdad? Y también veíamos cómo se conjugaba la oración con tercera persona, que en este caso era Ana, ¿verdad? Era Ana. ¿Se fijaron que les agregaba S al verbo like y todo eso? ¿Qué carrera de eso? Ajá. Básicamente le preguntaba que si quién era y lo que le gustaba para completar la oración. Exacto, muy bien. Bye. Chicos, what time is it? Vamos a detenernos hasta acá porque estamos sobre tiempo ahorita. Necesitamos pasar la lista de nuevo y necesitamos ponernos 10 minutos con la siguiente persona que le corresponde este día la asesoría, ¿verdad? O la respuesta o cualquier duda, la contestación de cualquier duda que tengan, ¿verdad? El espacio. Ok, vaya, vamos a terminar aquí el día de ahora y mañana vamos a continuar con lo que es lo demás de la clase, ¿verdad? Vaya, voy a pasar la lista, chicos, una vez más. Y pues ya saben, ¿verdad? Que tienen que contestar present or I'm here teacher, ¿ok? Yeah. Vaya, vamos. Permítame un ratito. Vaya, vamos a ver, hoy estamos miércoles. No, parece que se me corrió. Ok, vaya. Alexa, Marcela, Cibrián. Present, teacher. Yo entré tarde, teacher, 20 minutos tarde. Ok, no, don't worry. ¿Pero notificó a Luis Bonilla? No, solo a usted le escribí ahí en el chat, pero le escribo a él siempre. Sí, mándemele un mensajito para que le esté saber. Ok, perfecto. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present, teacher. Thank you, Ana.
Andre Pardo Camacho. Andre. Present. Okay. Thank you. Cecilia Rocibel Peña Quijano. Cecilia. Present teacher. Thank you. David Inocente Munquilla Peñate. Present teacher. Okay. Arriving Neftalí Medina Rosales. I'm here teacher. Thank you Neftalí. Erlin Melquisedec Castro Cortés. Erlin. Ay, creo que tiene sueñito ya, chicos. Francisco Rafael Benítez Meléndez. Francisco. Iris Yvette Sánchez. Present teacher. Okay, thank you. Iris Yvette Sánchez Sánchez. I am here, teacher. Okay, thank you. Jessica Esmeralda González. Present teacher. Thank you. Jessica Cecilia Linares Blanco, ella se salió porque se sentía mal, pero ya le pusimos la asistencia. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. It's not here. Okay, perfect. José Luis Torres Rivas. Present teacher. Thank you, José Luis. Juan Carlos Fuentes Cedillos. Present teacher. Thank you, JC. Kenia Marisela Aparicio Abarca. Present. Thank you, Kenia. Luis Humberto González Moss. Present. Thank you. Vamos a ver. Nancy Katia María Ochoa. I'm here, teacher. Thank you, Nancy. Oscar Giovanni Mengíbar Portillo. Present, teacher. Okay, thank you, Oscar. Sonia Maribel Martínez Mármol. I'm here. Thank you, Sonia. Wendy Lorena Avelar de Molina. I'm here, teacher. Thank you. Okay. Teacher, entre 10 minutos tarde, también debo reportarme, ¿verdad? Sí, debe reportarse. Porque no estuve en la primera. Sí, porque okay. Si no, me le van a estar gracias. Llamando. Oiga, vaya, Luis Humberto González Moss, ¿sí está? ¿No? Sí, ok, perfect, thank you. Vamos a ver. Que se me corrió el uno, entonces. Vale, chicos. Entonces, pues hasta aquí nos quedamos y el día de ahora nos vamos a quedar con Arabic Neftalí Medina Rosales, ¿ok? It's your turn. Vale, entonces a los demás, pues no me queda más que decirle thank you for being here with you guys, with me also, right? And thank you very much and I see you tomorrow at the same time and the same in the same hour, right? O el mismo canal, ¿ok? Vaya, y les deseo una feliz noche. Espero que descansen, los veo cansaditos. Entiendo que ha sido un fin de mes cansado, estresante, pero primero Dios nos va a dar la energía y la fuerza que necesitamos, ¿verdad? Siempre poniendo a Dios como nuestro apoyo, nuestra motivación, vamos a estar bien, ¿ok? So, bye bye, take care, and I see you tomorrow. Thank you, teacher. Good night. Have a nice evening, guys. Good night. Thank you. Bye bye. See you tomorrow. Take care, guys. Take care. Dígame. A mí me pasaron una evaluación ahora, pero me saqué 48 de 100. No ¿cómo? Sé si eso me va a afectar. Le pasaron una evaluación. Luis me pasó una evaluación y me saqué 48 de 100. Entonces, no sé si eso me va a afectar o. Pero lo puede hacer otra vez, Luis. Ah, ok. Puede hacerlo para aumentar su nota, ok. No se preocupe. Puede hacerlo otra vez y le va a salir más puntaje. Okay. Okay. Gracias. Thank you. Bye bye. Take care. Cuídense. Duerman, teacher, que duerman no. Bien. Dígame, Francisco. Teacher. La clase que hemos visto ahora, ¿será que podría, me la podría mandar para yo escribirla y para practicar más? Vaya, la clase siempre va a estar en el video, en la plataforma, Francisco, para que usted la pueda ver. Mm.
cuantas veces usted quiera. Y puede consultar todas las dudas, ¿verdad? Y puede ponerle pausa, escribe y todo eso. Es como que muchísimo. Ok, ok. Ok, okay. Okay, thank you. Okay, gracias. Vaya, ¿quién más me... Iris, usted... Teacher, I have a question. Dígame, Iris. Hasta este día, a la medianoche, son todos los... Es decir, del módulo 1, las 4 sesiones. Las 5, tiene que ser tarea 5. Hasta las 5 tienen que llegar hoy, a la medianoche, ¿ok? Hasta las 4 me aparecía a mí. No, pero como ahora, como la de ahora es la número 5, ¿ok? Tiene que ser la número 5 ahora. Yo quería hacerle otra pregunta. Dígame. En la Play Store, está como la aplicación, ¿no? Sí. Estaba revisando lo de los, ¿cómo decirle así? El curso, porque yo me ingreso al link, uh-huh. Y veo que en el módulo de principiantes está como en PDF el libro, por decirlo así. Sí, el manual. El manual, correcto. Entonces, yo lo imprimí. Sí, está bien, no hay ningún problema. Porque como casi no veo bien y las letras pequeñas, ahí lo pues voy también como contestando porque da la opción de. Así es. Sí es. Bueno, eso sí lo pueden hacer. Si a usted le resulta más fácil así en duro, como dice, o en físico, usted lo puede hacer. No hay problema. El punto es que usted trabaje y haga la práctica. De ahí no hay problema. Si usted lo quiere hacer en línea o lo quiere hacer en físico, es su decisión. ¿Ok? De acuerdo, entonces me quedo haciendo la número 5 para ir. Sí, así es. Ok, okay. Gracias, perfect, thank you, good night, see you tomorrow. R.I.B., you have some questions about the class. ¿Tiene alguna pregunta, R.I.B.? Pues la verdad de la clase solo me queda repasar porque sí lo he entendido, pero me trabo todavía. Sí, entonces necesitamos práctica, R.I.B. Pero la práctica sería para el día de mañana. Acuérdense que vamos siempre clase, práctica, clase y práctica. Ajá, okay. Pero también voy a mandar un video de apoyo al grupo de WhatsApp y también les puedo mandar como un link para que puedan practicar en línea. Uh-huh. Ah, bueno, ajá. Sí, porque en verbo siempre me quedé corto. Porque sí. Yo solo hice la práctica de agregar la S solo con un verbo. Porque ajá. No tengo mucho vocabulario en verbo. Sí, así es. Entonces voy a buscar. Los chicos mandaron una lista de verbos también que usted puede utilizar. Lo único que sí vamos a utilizar solo el tiempo presente, porque ahí dice present, past, past party, past participle, and so on, right? Pero ustedes solo me va a ocupar el presente simple, ¿ok? Porque ahorita estamos solo en presente simple. Y una pregunta nada más, pero esta sí ya es aparte de la clase que es. Uh-huh. ¿Cuándo usar this y that? This y that, vaya. Esos son demonstrative pronouns, ¿ok? Son pronombres demostrativos. Ajá. This es para cuestiones que tú tienes cerca, ¿verdad? Y that es para cosas que tú tienes lejos. Por ejemplo, tú dices, this is my cell phone. This is my cell phone. Está cerca. Este es mi teléfono, ¿ok? Pero en singular, porque también hay plurales, ¿ok? Be careful with that. Pero esa es otra clase. Vaya, otra clase. Entonces, sí, pero es, ¿qué pasa si yo tuviera mi teléfono allá, por aquella esquina? Entonces yo voy a decir, mira, that's my cell phone, ¿ok? Aquel es mi teléfono. Quiere decir que that significa aquel, pero en singular, solo para una cosa. Es que a la hora de hacer las oraciones que nos deja ahí me confunden cuando usar this y that. Y por ejemplo también con in. ING, pero el ING es para construir el gerundio. El que los verbos que terminen en ando, por ejemplo, I'm walking. No. Yo estoy digo caminando. Yo digo en in, así en español, in. IN. Ajá. En español. ¿Un ejemplo? In the house, por ejemplo. Entonces vaya, ese no es un verbo, esa es una preposición y esa la vamos a ver más adelante. Es que es una preposición. Sí, pero no se preocupe, ahí eso está en el programa, ahí lo vamos a ver,
¿Ok? Va. No se preocupe que próximamente hasta la clase de las preposiciones del lugar. ¿Ok? Va. Ok. Ay, entonces, solamente. Bueno, ok, Arabi. Entonces, nada más me queda decirle muy buenas noches. Espero que descanse bien y nos vemos mañana siempre a la misma hora. ¿Ok? Bye, okay. Bye and take care. See you. See you.